digamos como que la reflexión metafísica la fui traduciendo un poco más en una intención más de reconvertirse pues dentro del mundo intelectual hoy de gafapasta, de recuperar el personaje Buñuel, que es un aragonés que en principio es, pues, digamos como que genera un contenido completamente antagónico al que genera Maricor Corto, entonces como que esa vocación por convertirse en él nos funcionaba más como motor de guión para hacerle, digamos, una trama a él y demás, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí al principio tenía como una idea un poco más loca, más gamberra, igual más el estilo del tráiler que habéis visto, pero en el momento en el que me senté con Miguel Ángel a tomar un café, le propuse la serie y le conocí en persona durante 2 horas, de pronto me obnubiló la ternura y el alma blanca y la pureza que hay detrás de este ser, ¿no? Es verdad. Y entonces fui. De pronto, como que ya todo empezó a coger forma, de pronto Aragón Televisión quiere hacer la primera serie de su historia, yo también me siento como ultra responsable, empezamos ahí a hablar las primeras conversaciones, reconvierto un poquito la idea en algo para una tele generalista, o sea, intentando aunar, no perdiendo el público mayor que tiene Aragón Televisión, con una trama familiar, con una trama de abuelo-nieta, a la vez pudiendo meter pues los pequeños fricaditas que están más en mi espíritu gamberro, millennial, o como lo queréis llamar. Y entonces, bueno, pues ahí un poco armamos el puzzle, llamo a Sara, llamo a Enrique, Sara Alcázar y Enrique Rojo, son co-guionistas corresponsables conmigo de todo lo que es la parte del guión, y empezamos pues a poner todas las piezas y armar la aventurilla que surfea la comedia y el drama continuamente de este personaje con sus aventuras y de la nieta que también trae como mucha tela a lo largo de la serie, ¿no? No sé, yo esto es un poco como introducción a de dónde surge y el porqué, ¿no?, de la serie. No, y sí. Bueno, yo de verdad que le estoy muy agradecido, en primer lugar, pues a Alex, que fue el que tuvo la idea, que pensara en mí, que se le quedara aquella frase, lo que es el destino, ¿eh?, y que luego se dedicara precisamente a esto. Y dijo, mira, lo voy a llevar a la pantalla. Y de verdad que para mí ha sido una maravilla. De verdad, me he pasado de los 70 años a los 52. Solo me falla una parte de mi cuerpo, pero esto no tengo por qué explicarlo. Que esto será en la siguiente hora. Bueno, pues que ha sido, de verdad que ha sido una época maravillosa para mí. Me han hecho trabajar al 100%, pero merecía la pena, de verdad. Y luego ver el resultado, ver a Alex feliz, cómo te ha salido con todo, como él ha querido, aquí los guionistas también, y hablaremos lo que me hiciste hacer. En fin, de verdad, un agradecimiento total a todo el mundo y de verdad que a ver si la serie tiene un éxito y esto se prorroga, yo qué sé. Ya es cuestión que Aragón Televisión pues se ponga en contacto con las monjas del asilo, déjalo salir, que vamos a grabar con él una serie más. Pero esto ya es otra cosa a negociar, ¿eh? Porque como tardéis mucho, pues puedo bajar el espíritu. De verdad, muchas gracias a todos por haber venido y, en fin, hacernos toda la publicidad que podáis. Mi padre estuvo también un día en el Sela de mi madre, ¿te acuerdas? Sí, sí, el segundo capítulo, me la diste tú. La daba muy bien y como es tan empático, me la daba muy parecida a lo que luego pasaba con Miguel Ángel. Y ha sido una delicia, ha sido una delicia todo. Porque es verdad que hay un equipo, que había un amor tan grande. Yo creo que teníamos todos tantas ganas de hacer una serie en nuestra tierra, nos conocíamos muchos fuera, habíamos trabajado fuera en otras series, o nos conocíamos de festivales o de lo que fuera, y de repente encontrarnos en un mismo equipo, después de tantos años fuera de nuestra tierra, ha sido una delicia, y creo que había una cosa muy bonita y que funciona siempre, que es cuando cuentas algo tan personal se convierte en universal, ¿no? Ahora cuando decíais, ¿qué más da que seas aragonés o no, no? O sea, mira el éxito que tuvo en su día Muchachada Nui y de Albacete. Yo no conozco a nadie de Albacete. Son de Albacete, ¿no? Sí. Y era un humor muy... Y yo me reía. Entonces yo creo que cuanto más personal haces las historias, más universal se vuelve. Y con él ha sido... Es que, ¿cómo es este señor? Es que da igual, solo hay que mirarle. Yo tenía que controlar mucho. Llorando y emocionándome, pues es una maravilla. Es una delicia. Sí, es verdad que al no haber tejido industrial estable... Yo creo que ha habido como una energía, como de unas ganas de llegar ahí a hacer la primera serie nuestra, por fin, en un momento además que hay como tanta ficción, pero localizarla allí con una historia local y universal a la vez. Entonces, es verdad que incluso la peña que estamos igual currando fuera, como que llegamos con una energía muy, como a darlo todo. Sí, había una cosa muy de casa, muy bonita, ¿no?